Varios de los mitos y leyendas sobre criaturas extrañas surgieron cuando el ser humano comenzó a explorar el mundo en búsqueda de nuevos territorios, cruzando los mares y teniendo contacto con pueblos y tribus indígenas desconocidas, las cuales tenían miles de años de historia y folclore, además de relatos sobre seres sobrenaturales que para ellos eran muy reales. Algunas de estas criaturas tienen forma de animales de varios tipos, otras tienen apariencia humanoide con características salvajes e incluso prehistóricas. Dentro de esta extensa galería de seres increíbles, destaca un humanoide cuya descripción es muy extraña y de los cuales se decía era un pueblo misterioso, conocido como la tribu de los Blemias, también llamados los hombres sin cabeza o los acéfalos. La descripción de los Blemias era la siguiente: seres humanoides sin cuello, cuyos ojos, nariz y boca estaban ubicados en el pecho. Su vestimenta era muy primitiva e incluso algunos andaban desnudos. Podían usar herramientas y también armas, como cuchillos, lanzas y arcos de flechas. Se conocen dos tipos de blemias, unos que tienen los ojos en el pecho y otros que tienen los ojos en los hombros. La primera mención de los Blemias viene del historiador y geógrafo griego Heródoto, quien escribió el libro llamado Historias en el año 430 a.C., situando a esta tribu de seres en Libia, en el continente africano. El escrito decía lo siguiente: porque la región oriental de Libia, que habitan los nómadas, es baja y arenosa hasta el río Tritón. Pero la tierra al oeste de esta, donde viven los granjeros, es sumamente montañosa y boscosa y llena de bestias salvajes. En ese país están las serpientes enormes, y los leones, y los elefantes, y osos, y áspides, los asnos cornudos, los hombres con cabeza de perro, y los hombres sin cabeza, que tienen sus ojos en el pecho, como dicen los libios, y los salvajes hombres y mujeres, además de muchas otras criaturas no fabulosas. Sin embargo, el nombre Blemias le fue dado por el geógrafo romano Pomponio Mela en su libro Corografía, escrito alrededor del año 45 después de Cristo y manteniendo la localización de estas criaturas en Libia. Allí decía lo siguiente: en la tierra más adentro, si así se puede creer, apenas son ya hombres, sino medio fieras, los egipanes, blemias, ganfazantes y sátiros, que vagabundos sin casas ni asistencias, más se pueden decir dueños de las tierras que moradores de ellas. A los blemias les faltan las cabezas y tienen las caras en los pechos. El escritor y militar otomano Cayo Plinio II, también conocido como Plinio el Viejo, mencionó a la tribu de los Blemias en su libro Historia Natural, escrito en el año 77 después de Cristo. En el primer volumen dio la siguiente descripción sobre esta tribu: se dice que los Blemias no tienen cabeza, sus bocas y ojos están asentados en su pecho. En la carta de Fermes, escrita en el siglo II después de Cristo, se menciona al pueblo de los hombres sin cabeza, llamados Epifagi, que viven en una isla en medio del río Bryson, en Etiopía.
Esta es la segunda variante de los Blemias, pues son descritos como seres que nacen sin cabeza, con los ojos en los hombros y llevan cuernos de color dorado. Nuevamente estas criaturas son mencionadas por el escritor italiano Cayo Julio Solino en el libro Coleccionando un Mundo Maravilloso, escrito en el siglo III después de Cristo. El texto mencionaba esta descripción. Los Blemias se cree que nacen desmembrados en la parte donde está la cabeza y tienen la boca y los ojos en el pecho. A raíz de estas historias, durante la era medieval, diversos autores registraron a los Blemias en diferentes mapas de la época. El Mapamundi de Hereford, realizado por Richard de Haldigand en el año 1300 y ubicado en la Catedral de Hereford, en el oeste de Inglaterra, sitúa a los Blemias en Etiopía, ilustrando las dos variantes de seres que existían, los de ojos en el pecho y los de ojos en los hombros. En el libro Buch der Natur, escrito por el erudito católico alemán Conrado de Megenberg en el año 1349, describió a los Blemias como personas sin cabeza, peludas en todo el cuerpo y con pelo áspero como animales salvajes. En el libro Los viajes de Sir John Mandeville, de 1357, el cual es una obra ficticia de un autor desconocido y basado en las historias de la época que se tenían como reales, mencionan a un grupo de hombres sin cabeza que vivían en la isla de Vindhya, cerca de la India. El libro decía lo siguiente. En la India hay una isla en la cual habitan una manera de gentes, las cuales son pequeñas de cuerpo y son de muy mala naturaleza, porque ellos ni ellas no tienen cabeza alguna, y ellos tienen dos ojos en la espalda y la cara en medio de los pechos, y la boca grande y tuerta como una herradura. El marinero veneciano Andrea Bianco realizó un mapa en 1436 donde ubicó a una tribu que tenía la cabeza en el pecho en el territorio de la India. Se refería a ellos como los hombres que no tienen cabeza. Los Blemias también son mostrados en el libro Crónicas de Nuremberg del físico alemán Hartmann Schedel, publicado en el año 1493. Durante el año 1555, el francés Guillaume Letestu, quien fue corsario, explorador y navegante, realizó unos mapas llamados Cosmografía Universal. Ilustró a los Blemias y otras criaturas más allá de las montañas del Himalaya. El cartógrafo otomano Piris Reis registró en su mapa de 1513 una raza de hombres con la cabeza en el pecho en las costas de lo que hoy es Sudamérica, a raíz de reporte de los exploradores europeos quienes aseguraban haber visto a esta extraña tribu. Estos rumores fueron reforzados en 1595 cuando el marino y escritor inglés Sir Walter Raleigh fue a explorar el territorio de Guayana en búsqueda del
del mítico Reino del Dorado y escuchó que los nativos hablaban de una peligrosa tribu llamada Ewaipanoma, los cuales vivían a orillas del río Caura y descritos con los ojos en los hombros y la boca en el pecho. Los nativos habían tenido varios enfrentamientos con estos extraños seres, los cuales eran capaces de construir arcos con flechas. Aunque muchos historiadores actuales creen que la historia de la tribu de los Blemias es ficción y que solo fueron cuentos fantásticos de la era medieval, llama la atención de que no solo en África se reportaron estos seres. Como vimos anteriormente, una tribu de estas criaturas vivía en Sudamérica, los Ewaipanoma, además de los reportados que vivían en islas de la India. Pero también se tiene registro de criaturas similares en China, donde se habla del dios sin cabeza, Xing Tian, el cual tenía los ojos en su pecho y la boca en el abdomen, debido a que fue decapitado por otro dios durante una batalla y su cabeza enterrada en una montaña. Pese a esto, Xing Tian siguió luchando con su rostro en el torso. Este ser apareció en el libro chino Clásicos de Montañas y Mares del siglo 4 después de Cristo. Existe además una controvertida fotografía que, según se dice, data del año 1880, donde un explorador había logrado evidenciar la existencia de los Blemias. Aún se desconoce si la fotografía es real o no. Se han tratado de dar explicaciones racionales a los reportes de la tribu de los Blemias. Primero, se debe dejar claro que los Blemias o Blemios fueron realmente un pueblo nómada que existió en África y se cree desapareció en el siglo 5 después de Cristo, viviendo en varias zonas de Egipto. Se cree que el origen de los hombres sin cabeza provienen de este pueblo por dos razones. La primera dice que tenían la capacidad de levantar mucho ambos hombros, a tal punto que parecía que la cabeza se escondiera entre ellos. La segunda es que cuando tenían que ir a la guerra, los Blemios usaban un yelmo o máscaras de mimbre, completado por un escudo oval con diferentes decoraciones que cubría desde la nariz hasta las rodillas. Visto desde una gran distancia, daban la apariencia de no tener cabeza. También se cree que algunos exploradores europeos pudieron traer estas historias a partir de reportes de avistamientos erróneos de primates como el bonobo o chimpancé pigmeo de nombre científico Pan paniscus, que habitan las selvas húmedas de África Central y que en ocasiones, cuando están descansando, relajan tanto el cuello como la cabeza, quedando esta última por debajo del nivel de los hombros y dando la apariencia de que sale del pecho. Por último, no se descarta que en la antigüedad hubiese podido existir una raza humanoide desconocida que corresponda realmente a la descripción de los Blemias que tantos viajeros reportaron. No existe ninguna evidencia oficial para corroborar que alguna vez estos seres vivieron en nuestro planeta, pero existen tantas referencias a ellos en todos los continentes que deja abierta la pregunta de si alguna vez sobre la Tierra caminaron las tribus de hombres sin cabeza.